Sí. En general, quiero explicar cuando pasa un caso así, cómo se da vista a su propia área y a la fiscalía. Miren, cuando sucede un evento de esas características, ¿qué es lo que se hace? Bueno, de inmediato se proporciona la información que en el momento se tiene. Esa es la información oficial que da la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una información preliminar que se tiene en ese momento. Y también de inmediato se da vista a las fiscalías general de la República, en su caso, a las de los estados, y por parte de los delitos del orden militar, se investigan también por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar. Pero definitivamente no hay impunidad. Y el avance de las investigaciones no nos corresponde a nosotros darlas, porque son autónomas las fiscalías, incluyendo la militar. Y en ese sentido, ellos en su momento pues informarán los avances, caso similar a lo que acaba de decir el señor fiscal, y ese es el punto. Ahora, sistemáticamente no se violan los derechos humanos, porque también hay muchas ocasiones en donde hay heridos los que el mismo personal militar les proporciona los primeros auxilios, o inclusive los evacúan a las instalaciones hospitalarias más cercanas que haya. También los detenidos de inmediato se ponen a disposición de los ministerios públicos, y así es como actuamos. Pero les repito, sistemáticamente no hay una instrucción para que se actúe de manera que esté fuera de la ley. La instrucción que hemos recibido nosotros, y además lo tenemos que hacer por ley, es que actuemos conforme a derecho, apegados al uso nacional, al uso racional de la fuerza, y por supuesto, en especial, las instrucciones que he recibido de la señora presidenta de la República es que no haya impunidad. Eso es lo que tenemos. Y también, por supuesto, tenemos la obligación de nosotros estar muy pendiente de nuestro personal, proporcionarle todos los medios, los recursos, pues para que puedan actuar. Su capacitación, su adiestramiento va encaminado también al respeto a los derechos humanos, en sus planteles de formación militar, en los planteles de capacitación, en nuestros centros de adiestramiento. Siempre se incluyen aspectos relacionados con la protección a los derechos humanos. Y en ese sentido, cuando se observa un video en el que del que se da cuenta, porque pues tal vez nos hubiéramos podido quedar con la versión de que la persona era un criminal peligroso, cuando, bueno, todavía no se sabe, por supuesto, también se tendría que investigar la persona que se persigue, pero si no hubiéramos tenido conocimiento mediante un video en el que se escucha un mátalo, ¿qué se estaría pensando? Sobre todo usted, ¿qué opina en torno a este tipo Lo de que yo hechos? opino es que en ese momento ya tenía conocimiento las fiscalías, los encargados de llevar a cabo la investigación, el mismo. Pues esos son los que determinarán si va a haber alguna responsabilidad personal militar. Pero sí, ellos ya lo sabían. Gracias. Y el caso de Heidi Mariana, ¿ustedes lo ¿El caso de tienen, qué? de la niña Heidi Mariana en Tamaulipas, ustedes tienen algo sobre eso? ¿Sí se sigue el caso? También está investigando la Fiscalía General de Justicia Militar, porque precisamente en todas las órdenes que se dan al personal militar y se dan por escrito, va un anexo en donde se establece a qué disposiciones se deben de apegar, y una de ellas es el respetar la vida de las personas, el usar las armas de determinada manera, no abusar, pues, y todo eso se investiga. Y entonces, hablando de ese caso específico, ya caería en el ámbito de la desobediencia, que es un delito de orden militar. Y además, la Secretaría de Defensa Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, también proporcionan todo lo que requieren las autoridades con total transparencia. Se les proporciona todo el material, armamento, equipo, vehículos, para que hagan los peritajes que correspondan. Y de igual manera, pues también se pone a la disposición de ellos, al personal que participó, no nada más a los involucrados, a los que ellos requieran. Fiscal, ¿puedo preguntar?